la bienvenida a todos los aquí presentes para dar una breve explicación sobre lo que será el proyecto de estacionamiento que tanta falta hace a la zona del centro histórico de Mazatlán. Esta magna obra que realizaremos aquí se ha logrado gracias a la gestión del señor gobernador licenciado Jesús Silverio Cabal Ceballos y el señor secretario de turismo licenciado Sergio Marcelino Bravo, los cuales pusieron todo su empeño para lograr concretar los acuerdos necesarios para la realización de esta gran obra de infraestructura. Además de todas las facilidades y apoyos que nos ha otorgado el ayuntamiento, encabezado por el ciudadano Virgilio Mendoza Mezcua, presidente municipal de Manzanillo, para la realización de este estacionamiento, el cual estamos convencidos que dará bienestar y tranquilidad a todos los usuarios del mismo y logrará mejor circulación y el ordenamiento necesario para el crecimiento de la zona C. Esta construcción es de última generación, tanto en materiales, en la forma de construcción y tecnología de punta en los sistemas y administración del mismo, ya que será totalmente automatizada para la comodidad de los usuarios. Constará de un nivel planta baja con locales comerciales y 4 niveles de estacionamiento, con lo cual tendremos una capacidad aproximada de 300 vehículos estacionados. Y con la preparación estructural de crecimiento en una segunda etapa de un piso más para aumentar la capacidad en 90 cajones más aproximadamente. Cabe mencionar que con esta primera etapa estamos logrando un 35% por encima de los compromisos adquiridos y un 70% en la segunda etapa, ya que nosotros pensamos que el crecimiento de Manzanillo es inminente y estamos preparados.